Muy buenas noches, compañeros de Hex, soy Emnalan. Y bueno, vamos a intentar, aunque con las horas que son y demás, no sé si a ver lo que tardará esto, pero vamos a intentar hacer un torneo. Nos hemos apuntado al Five Shards que se juega hoy sábado a las 4 de la tarde, hora americana, que es la 1 de la mañana para nosotros. Entonces, realmente, como no sé las rondas cómo van, creo que son 3 rondas, no sé lo que lleva cada ronda, pero me imagino que será 1 hora o así, o si se nos hace muy tarde, pues bueno, veremos a ver qué hacemos. De todas formas, no es un torneo de coste, es decir, es gratuito la inclusión y es ilimitado, puede jugar todo el mundo. Y nada, y en principio hay 48 players empezando, son 6 rondas. Uf. Bueno, claro que somos 48. Ahí estamos nosotros. Se apunta gente muy bastante, algunas bastante conocidas. Por ejemplo, Sincer es bastante conocido, al menos. Hay algunos que me suenan de gremios o de ver por Twitch a gente y que comenta. O sea que Havok, por ejemplo, es una persona que tiene infinidad de experiencia y muchos seguidores. O sea, hay gente que, vamos, que es más que nada para que veamos cómo es este tipo de torneos, para que, nada, intentar jugar un poco y, bueno, oye, si conseguimos hacer algo bien, si no, pues no pasa nada, porque no sacamos nada con ello. En principio es construido, es decir, yo me he ingresado con un Big Rubí que vamos a jugar, que es el que ya os mostré en construido. Es un deck que, bueno, pues que se basa en criaturas engastadas y en control con daño. No sé qué tal se nos dará, ya veremos. Y en cuanto a los guards, que tampoco aspiro a ellos, es quedando entre los 16. Bueno, tienen premio a partir de los 16 primeros, ¿vale? Los demás, el haber jugado y ya está. Entonces, entre el noveno y el 16 reciben 2 paquetes y un ticket de Five Shards Entry, que no sé exactamente. Tendría que meterme en la web de Five Shards y ver qué es. No sé qué significa. No sé si son torneos. Creo que son como torneos que hacen ellos luego, que tienen especiales o algo así. No lo sé. Habrá que investigarle eso. Entre el quinto y el octavo son 4 paquetes y 3 tickets. El tercero y cuarto se llevan 8 paquetes y 5 tickets. El segundo, 16. Y el primer lugar, no sé muy bien por qué. Se lleva solo 7, ¿no? Debe ser el acumulado. Se lleva el acumulado o algo así. Se llevará el acumulado, ¿no? Porque si el segundo se lleva 16 paquetes, como el primero no se lleve los mismos tickets, debe ser que se van acumulando. Es decir, que este será 16 y este se llevará esto más 7 más, ¿no? O algo así. Bueno, no sé. Por desgracia, no, bueno, ojalá, pero por desgracia no vamos ni a acercarnos. Así que bueno, va a ser muy disputado. Seguramente ahora ya queda, ya ha empezado, ya debería empezar, entiendo. Así que empezarían, por lo que entiendo, nos deben emparejar al azar. Entonces de repente nos emparejarán con alguien y tendremos que jugar al mejor de tres. Creo que las reglas es. Igual, construido igual, con banquillo igual. Eso es. Entonces, cuando ya estemos todos los participantes, pues empezarán los turnos y todos jugamos en la primera ronda. Digamos que es el mejor de tres. Y tenemos que esperar, si hemos terminado pronto o terminamos, tenemos que esperar a que terminen todos los emparejamientos que terminen. Ahí está. Ya están sonando. Voy a subir el volumen, no sé si se oye. Creo que lo tengo bajo porque normalmente, si estoy haciendo un farmeo o cualquier cosa, me pone sonido un poco nervioso. Sí, no sé si luego se oirá mi voz. Voy a ponerla así, yo creo, ¿no? No le voy a poner mucha la música. Luego, si no le pongo yo una de fondo, prefiero que se oiga más los efectos. ¿Vale? Bueno, ha sonado como que ya se cierra el pase.
Entiendo. Somos 60 jugadores. Entiendo que si esa ronda tipo suizo. No sé cómo lo harán con 60. Algunos no jugarán, ¿no? Porque como nos emparejan. Si nos emparejan salen 30. Y de 30 o salen 15, no cuadra, ¿no? No sé, no sé eso muy bien. Yo creo que habrá alguno que ya pase o algo así. Bueno, nos toca contra Dorcas, no sabemos. Pero bueno, vamos a saludar. Vamos a empezar. Bueno, no es una mano. Uf, no es una mano increíble. Bueno, hace mulligan, no es malo eso. Vamos a ver que estemos en todas las fases bien. Así. Bueno, Gorn lo que hace es que con tres cargas le da rage a. Le da rage a una criatura suya, a una tropa. No me gusta el haber cogido solo dos arts, pero bueno, vamos a rezar. Además, los firewalls se activan con una carga muy. O sea, necesitan tres de rubí, así que. Es malo. Vamos a lanzarlo a ver si robamos shards, eso es bueno. En el siguiente turno podemos salir con Rift Warp. Lo que pasa es que, bueno, si tiene algo estilo Hero Fall o algo así, aunque Hero Fall necesita dos de sangre. Nos va ahora. No lanza Gorn, yo creo que no creo que sea sus condiciones de victoria estas dos tropas. Así que está esperando el mejor momento. Bueno, empezamos. El siguiente ya podremos empezar a soltar fireballs. Hace el doble de daño. Bueno, oye, no mal, no está mal. Este en principio. Es cuando lo pones en uno que las dos espadas y cada uno de los volantes. Vale. En el siguiente turno tendríamos Firewall o sacar Dark Heart directamente y sacar el Nulfan. Puede ser una opción. Ahora sí que podría echar Hero Fall. Vale. Otro. Va a tope. Claro, esto lo que nos obliga es acceder, entonces me va a hacer dos más dos daños más. Ahí está. Vale, tenemos cinco.
Vamos a pegar. Porque no creo que me pare. Ah, sí me para. Vale, me para ahí. Vamos a perder un crackling, pero yo creo que era mejor porque así pierde él un paladín. Al menos antes de que me tire el giro fall o lo que tenga. Si no tiene giro fall, pues extinción o... No vamos mal, no vamos mal. No tenemos demasiado removal en la mano. Y... eso ya es letal. No sé si usa Hero Fall. Si usa Hero Fall, me podría quitar esta y esta, pero... nada, vamos a... vamos a usar esto aquí. Vamos a pegar. Son 8, no sé si se da cuenta. Vamos a quitar a Tezozo. Y ahora tiene que sacrificar al paladín. Vale, ya lo tiene todo en mesa. ¿Qué hacemos? Le quitamos... sí, le vamos a quitar... yo creo que ya va... debería conceder ya, seguramente. No vamos a sacar más Null Thans. Sí. Sí lo vamos a sacar porque... bueno. Tendrá Hero Fall. Aun teniendo Hero Fall tenemos demasiado daño, ¿no? Vamos a sacar a este para confundir, para que también crea que es parte de nuestro deck. Aunque en principio lo hemos sacado con el Badger. De las tres. Bien. Deberíamos meter en Crimson. ¿Verdad? No sé si tendrá algo. En principio, vamos a quitar un cremate. Y vamos a quitar.
Sabas, no, Sabas me lo vamos a dejar. Vamos a meter los tres Crimson. Los Burn no están mal, lo que pasa es que casi todos los suyos de 3. Así que estoy pensando que mejor quito Burns. Yo creo que quito Burns mejor, ¿no? Esto es una chorrada, pero es manía mía. Sí, porque este hace 2, 2, pero hace 4 los que vuelan. Dos y cuatro los que vuelan. Vale. Él ya estaba preparado. Suerte, vamos a quedarnos la mano. Si no tiene Hero Falls él en su deck, el Nulfan es un problemón, porque claro, el kill normal no vale y es un problema. O tiene extinciones o algo así, pero normalmente con vamos a ver cómo. Vale, tenemos segundo turno Bram Smith, si no saca nada. Al principio yo creo que él no tenía criaturas hasta el turno 3, ¿no? No sé si tiene eso te iba a decir, un vampiro. Pero este lo vamos a acabar rápido. Creo que vamos a darle. Luego tenemos 3 y esto sería. Vamos a echarle este de uno nada más. Sí, porque Clavin hace 3. Por 2. Y el otro. Bueno, otro. Va a tope. Tenemos aquí otro. Pues nada, chico. No me gustan los vampiros. No sé si se ha atascado. Ha empezado él, ¿verdad? Ha empezado él. Otro, madre mía. Qué pesadilla. Este sí que lo vamos a tener que aceptar. Bueno, vamos a robar primero. A ver si sacamos alguna acción. No. Hemos quitado un Nulfan de en medio. Bueno, tenemos este que hace 5 daños, ¿no? Pues vamos a hacerle 5 daños porque lo que quiero es dejarle sin recursos. Siguiente turno sacamos el Nulfan. Pues el Dorman parece que se va también. No es por nada. No es por nada, pero me parece a mí que ese no lo voy a mantener. Vale, ahora tiene que sacrificarlo. Y a ver si tiene girofón. Tiene solo 3 cartas, eso la verdad es que nos alivia un poco. Tenemos 6. Vamos, no sé si sacar Blame Smith y darle. Solo tenemos una tropa. Y esta hace Scrunch con 3. Vamos a sacar entonces al Badger. Doble strike, no, cuando robas, vale.
no voy a sacar más en caso de extinción. Y ahora mismo el Ulsan es demasiado potente y no necesitamos mucho más en mesa. Ahora sí vamos a sacar a Blam Smith y le vamos a dar un valor para que él pegue con 10. No sé si tendrá Hierofall ahora. Un poco, está como expectante. Vamos con 13. Hemos utilizado el Shard, así que ese lo hemos hecho mal. Teníamos que haber pegado primero y luego. Esto es una cosa que hay que aprender de este deck. Como él, digamos, roba, tienes que usarlo en ese turno, con lo cual no teníamos que haber bajado el Shard. Bueno, solo queda que eche extinción. No. Bueno, pues hemos ganado la primera ronda. Así que bien, no ha ido mal, ha ido bastante rápido. Hemos tenido suerte. No sé por dónde estará. Aquí está, el 0-2. Y ahora nosotros tenemos que esperar a que todos los demás terminen sus juegos. Y entonces pasaremos a la siguiente ronda. Como digo, ya son 6 rondas, así que esto puede ser un poco largo. La verdad es que a lo mejor me he metido. Mira, esta es. Claro, efectivamente, ¿ves? Esta es la gente que, por suerte, debe ser al azar, me imagino, no han tenido que jugar. Directamente les han pasado de ronda. Así que nada, vamos a hacer una pausa, yo creo, porque como no sé cuánto va a tardar, tampoco voy a hacer que el vídeo se eternice, lo dividiré en rondas o algo así. Así que bueno, la primera hemos tenido suerte, hemos ganado. Esto es eliminatoria, así que en cuanto en una ronda nos ganen, pues se acabó. Así que bueno, seguimos. Hasta ahora.